La Universidad de Colima reconoció la trayectoria y trabajo del ex rector Fernando Moreno Peña, así como su aportación al desarrollo de la máxima casa de estudios, con la develación de un busto que se mantendrá en el edificio de rectoría. El rector José Eduardo Hernández Nava dijo que ha sido durante toda su carrera un defensor de la autonomía universitaria. A la lucha ejemplar y perseverante por una autonomía universitaria cada vez más sólida y humanística, en el marco del derecho constitucional y la solidaridad social. Por eso, este día siento mucho orgullo y satisfacción que se instaure la efigie en busto del licenciado Fernando Moreno Peña mediante una unidad escultórica en pedestal de columna en este vestíbulo de la Rectoría de la Universidad de Colima. Por su parte, Fernando Moreno dijo que la universidad cumple la gran función de preparar a quienes han de servir a la sociedad desde muy variados ámbitos. También que son los partidos los que requieren de los egresados universitarios y no la universidad de los partidos. Afirmó que él será siempre un universitario. Agradezco la presencia de mi hija, que con su presencia evoco el recuerdo de Hilda, que también sin duda alguna es parte importante de este hogar. Agradezco a todos ustedes su presencia. Le agradezco a la universidad lo mucho que me ha dado a lo largo del tiempo y lo que me ha permitido ser durante la vida. A veces se acostumbra decir que estos homenajes son inmerecidos, pero también tendría que decir que los padecimientos por los defectos que tengo también son merecidos. Hace 52 años vine por primera vez a la universidad y desde entonces no me he despegado de lo que yo he considerado siempre mi alma mater. Emprendimos, como dije hace un momento, un proyecto de transformar a la Universidad de Colima que, sin perder su esencia popular, tuviera como ingrediente que la identificara la calidad académica. A lo largo de los años, rectores la han conducido y lo han hecho siempre con acierto. La universidad siempre ha tenido buenos rectores. Los que hemos construido lo hemos hecho sobre el trabajo que otros han realizado. Y también quienes a lo largo de los últimos años han continuado el trabajo que nosotros hicimos en nuestro tiempo. En representación del gobernador Ignacio Peralta, el secretario general de Gobierno Rubén Pérez Anguiano reconoció las aportaciones de Fernando Moreno a la universidad y al estado de Colima. Fernando Moreno Peña fue rector de la Universidad de Colima de 1989 a 1997 y gobernador del estado de Colima de 1997 a 2003. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velázquez.